Buenas tardes. Un año más estamos aquí para presentar el libro de festejos de nuestras ferias y fiestas y la portada del libro. Bueno, deciros que este año hemos elaborado las fiestas en conjunto. Tengo que darle las gracias a todos mis compañeros porque gracias a ellos he podido sacar todas estas actividades hacia adelante, que son muchas. Hemos querido llegar a todos y a todas las edades y a todos los gustos. Lo hemos intentado y lo hemos hecho con mucho cariño. Yo tengo que decir que todos ellos, deporte, juventud, mujer, familia, los que trabajan en la calle, todos han colaborado para que estas fiestas salgan, pues por lo menos con mucha alegría y con mucha ilusión y que le gusten a todos los baraneros. Deciros que empieza el día 14 con el chupinazo y a partir de ahí tenemos la coronación de las reinas infantiles, con nuestro pregonero, la coronación de la reina de 18 años y la de la tercera edad. Tenemos reinas de todas las edades, grupos para que lleguen a todas las edades en el parque. También hemos querido elaborar una zona joven para que tengan un espacio y ellos puedan disfrutar con diferente música, porque sí que es verdad que nosotros los grupos musicales y las verbenas nos gustan a cierta edad y participamos, como en el Azarrós, que es este sábado, a que los invito a todos para que la verbena se vea, el parque se vea lleno de alegría. Y tenemos los fines de semana lo que son las carrozas huertanas, el primer fin de semana, y las carrozas de papelillos que tanto nos gustan aquí en Abarán y que tanta gente participa y con tanta ganas están esperando de que venga. Bueno, yo más o menos tenéis todos los carteles anunciadores, yo creo que no se me escape nada, pero tenemos en la página web toda la programación de las fiestas para que estéis informados día a día. Cuando baje la Virgen el día 10, deciros que darán unos trísticos para que estéis informados, cualquier cosa, pues nada. Hay una verbena que se llama El Último Guateque, que es el día 22, que estamos muy ilusionados porque refleja la verbena como antaño, y deciros que la hemos hecho con mucha ilusión para que la gente de los 60, 70 se sientan también involucradas y participen. Y poco más, das paso a Situ, que nos va a explicar lo del cartel, lo de la portada del libro festejo. Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación. Como decía Fátima, una programación confeccionada pues, con la colaboración de todo un grupo, y eso es lo importante. Al final, el trabajo sale adelante cuando cada área pone de su parte, pero cierto es que Fátima es la que más tiempo ha dedicado, además durante este verano, con muy poco tiempo, también hizo frente con gran solvencia a las fiestas de Olla del Campo, que han tenido un resultado, creemos que es sobresaliente. Darle las gracias también a la Comisión de Fiestas, y a partir de ahí el trabajo viene rodado. Antes de las elecciones se consensuaron las fechas más importantes. Abarán tenemos la gran suerte de tener un tejido asociativo espectacular. El compañero Felipe, en la anterior corporación, lo decía, qué gran suerte es trabajar con personas que te dan el trabajo muy, muy desarrollado, prácticamente todo hecho, y que necesitan ese último empujón por parte del ayuntamiento, tanto a nivel económico como a nivel de la preparación, a nivel logístico, para que todo salga perfectamente. Y ese espíritu es el que está representado hoy aquí con el grupo. Excusar al compañero Jaime, que no ha podido estar, pero que ha formado parte también, por supuesto, de toda la preparación en el área de tradiciones, y tanto en cultura, deportes, mujer, los servicios municipales, personal, todas y cada una de las áreas han puesto de su parte para que tengamos unas fiestas participativas. La gran, la gran cuestión, que es que la participación es lo que hace que las fiestas al final salgan adelante, que la gente acuda, que disfrute, que hay fiestas para todos los gustos. Y yo sí que me atrevería a indicar que este año va a haber varios elementos importantes. Es cierto que está todo volcado en la página web, en abarán.es/defiesta, de fiesta. Abarán de fiesta es el lema de este año. Este año se conmemoran 70 años, el 70º aniversario del templete, del Paseo de la Ermita, de la Iglesia y también de la Biblioteca Infantil. Es una efeméride que queremos recordar. Vamos a tener también, además de algunas actividades específicas para homenajear este aniversario, tenemos también el día 23 un encuentro con los abaraneros más allá de la garita. Vamos a hacer un encuentro, una recepción oficial en el ayuntamiento, y además pues van a poder visitar el museo que se inauguró el pasado mandato y van a poder disfrutar de ese Abarán
que quiere volver a recuperar la esencia de un pueblo, siempre en primera línea. Me atrevo simplemente pues a dar unas pequeñas pinceladas, como decía Fátima, con actividades musicales. Tenemos verbenas, aquí tenemos los carteles, ahora después podréis realizar la toma con las cámaras para cada una de las actuaciones. Son 4 fines de semana, desde mañana mismo que tenemos el Azarrock, el domingo la bajada de la Virgen, la otra semana el chupinazo a cargo de la asociación del balonmano Abaranera de balonmano. Tenemos inmediatamente ya el pregón, las 2 coronaciones, el día 23 las carrozas huertanas, el día 22 esta verbena del último guateque, el 24 tendremos el 22º encuentro de gigantes y cabezudos, por supuesto la procesión, la corrida de toros el 27... No faltará de nada, ni el castillo ni la traca. Está todo perfectamente intacto, con unas fiestas muy equilibradas, en un momento muy complicado dentro del ámbito económico, porque es cierto que los cachés están por las nubes, y hemos tratado de hacer un gran esfuerzo para, con un presupuesto en torno al 1% del presupuesto municipal, que va a rondar esos 100.000 euros... tener una fiesta durante 4 fines de semana es realmente muy difícil, y creo que lo hemos logrado. Y después del 1 de octubre tendremos ocasión de poder escuchar si realmente el pueblo de Abarán está satisfecho con la misma. Felicitar a todos mis compañeros y compañeras, ha sido un trabajo arduo durante todo el verano. Fátima, enhorabuena. Penélope, realmente han sido Mari Carmen, es que han hecho un trabajo espectacular durante los meses de julio y de agosto para que todo estuviera bien. Y nada más, terminaremos con una pequeña reseña a la portada del libro Festejos de este año, que aquí tenemos, ahora después vamos a mostrar también la imagen de este año, reproduce con una plumilla un dibujo de Francisco Puche, de Paco Puche, elaborado en el año 54. Esta fue la portada del libro de festejos del año 1954, precisamente un año después de la finalización de la construcción de la ermita y del templete. Y reproduce estos 70 años con la vistosidad y la alegría que las fiestas de Abarán siempre nos traen a las calles y a las buenas personas de este pueblo. Esperamos que os gusten las fiestas. Tenéis toda la programación en la página web, mejor que ir desglosando cada una de las actividades. Y ahora pues vamos a mostrar la imagen de este año y las preguntas de la prensa que queráis realizar. Tenemos todo, el encuentro de bandas de música, los gigantes y cabezudos, no faltará detalle en unas fiestas que tienen de todo: festejos, cultura, deportes, y por supuesto van a contar con puntos violeta, muy importante. Vamos a tener los puntos violeta, sobre todo en los eventos de mayor concentración de gente joven. Pues nada, muchísimas gracias. A ver, no hay lugar perfecto. Está claro que lo ideal hubiera sido un espacio más próximo a la feria y al parque municipal. Por diversas circunstancias, el suelo municipal escasea en esta zona. El principal recinto es el recinto ferial y está ocupado por los carruseles de la feria. Hemos pensado en distintos emplazamientos y después de consultar pues con los técnicos municipales y sobre todo atendiendo a criterios de seguridad, se va a instalar en el polideportivo municipal. Es un espacio diáfano, tenemos más de 3.000 metros cuadrados, la entrada y la salida totalmente diferenciado. El protocolo de seguridad funcionó muy bien durante la pandemia, en los días de vacunación, y se ha optado sobre todo por priorizar la seguridad. Ante todo, vamos a hacer, no obstante, una reunión informativa para que tanto jóvenes como familiares puedan acudir, y lo que sí tenemos que aclarar es que es una zona joven, para dos franjas de edad, hasta los 18 años, pero tienes que ser mayor de 16 cumplidos hasta los 18, un poco en consonancia con la normativa autonómica, y a partir de los 18 años. Habrá dos tipos de pulsera con dos colores distintos para identificar estas franjas de edad, y habrá, por supuesto, servicio de ambulancia, una serie de elementos que van a aportar seguridad para que sea un ocio joven, un ocio a la medida de lo que la juventud de Abarán necesita y reclama, pero sobre todo con toda la seguridad necesaria.
Hemos valorado otros espacios, se hablaba del Parque de los Hiladores, hemos incluso sopesado a última hora algunos otros espacios, un recinto, pero al final, después de realizar muchas cábalas y aún a riesgo de que seguramente habrá elementos que habremos pasado por alto, lo vamos a explicar puntualmente en una reunión informativa para jóvenes y familiares. Nada, en breves fechas, en los próximos días daremos todos los datos, pero lo más importante es que este año sí habrá una zona joven totalmente segura y controlada para que los jóvenes puedan disfrutar como ellos se merecen.